Y perdonar por llegar un poco tarde, sí. No podía abandonar porque me habían pedido que lo entregara. Y también el sol, ahora en verano, se esconde muy tarde, entonces piensas, miras por la ventana y dices, no, todavía no son las 7 y ya eran 7 menos 5. He cogido la moto y... Y entonces había uno en la calle Aragón que me ha visto demasiado así y se me acerca y dice, qué vas agobiado, ¿eh? Yo digo, sí. Y dice, cuando más agobiado va uno, más tráfico hay. La gran diferencia que las nuevas generaciones no lo saben es que nosotros éramos cuatro gatos, entonces todo era mucho más sencillo. En el mundo, éramos como 4.000 personas, o 4.000 millones, no lo sé, da igual, pero cuatro. Y de repente, de aquí hasta que ha nacido mi primer nieto, pues creo que nos hemos cuatriplicado. Quiero decir que yo recuerdo cuando ya era muy mayor, igual tenía pues 40 años o 30 y pico, oye, que hay que cerrar el coche. ¿Para qué? O sea, ¿sabes? Que aquí ya no se puede aparcar. De pequeño yo he nacido en el centro de Valencia y había tranvías en la calle que iban en los dos sentidos, aparcaban los coches en dos sentidos. Nunca había una calle de un solo sentido. Es la primera vez en el 68 cuando llegué a Barcelona. ¡Ah! ¡Wow! La calle Aragón parecía una autopista, ¿no? Y todo era muy, muy, muy simple. Entrabas en las casas no se cerraban. Y entonces, al haber mucha gente, pues digamos que ha empezado el reino de los burócratas, que esto hay que dictar unas leyes, unas normas. Usted llega hasta aquí, tiene que hacer esto. Y vivimos en una sociedad muy reglamentada. La única manera, yo creo, es, por ejemplo, pues a mí me encanta de todos los que vienen a mi casa, les doy las llaves y cierran hasta la señora de la limpieza, no sé, mis sobrinas que a veces, oye, y cierran, o sea, que entren los ladrones, es mucho más barato un ladrón que 100 policías o 100 cámaras o sistemas de seguridad. ¿Qué pasa? Lo suyo es no tener nada y así no te roban y ya está. Yo soy muy pijo, pero vivo sin nada, o sea, lo que pasa es que tengo amigos que tienen cosas. Necesitas un coche, se lo pides al amigo. ¿Quieres beber una copa? Vienes aquí y te la sirve. Yo digo muchas tonterías y siempre mentiras, o sea, y me contradigo absolutamente. Y también la gente no sabéis leer nunca, o sea, seguro que decía lo contrario, pero tú lo has leído y lo has interpretado así. Filosofía de vida, no, es que estoy haciendo un libro que lo tengo que sacar para San Jordi y es sobre estos temas. Y entonces, cuando estoy sobre un tema, pues sin darme cuenta doy unas palizas terribles. Espero que un día saque el libro y además, como es cómic, la gran mayoría de gente muy bonica y que compran libros, no lo comprarán porque dirán, ah, esto es para niños, o ni se han enterado que existe un cómic, porque el cómic es algo como de tercera, cuarta, quinta división. Es muy pretencioso. Es la historia de una chica que es una partícula muy pequeñita que nace con el Big Bang. Es más, le preguntan, oye, y antes del Big Bang ya sabemos que naciste con el Big Bang, porque es una quark, ¿no? Una partícula quark. Quark. Se llama Fermina. Y explica también qué es lo que hay antes del Big Bang. Hay como 10 páginas. Que siempre dices, será la primera vez que se explica en cómic. Mentira, seguro que una vez que lo has publicado te dicen, porque siempre hay tíos que saben mucho más que tú. Te dicen, ah, sí, esto es como 1960, el autor Humphrey Crumbland en la editorial Kachimuri Puchi ya lo editó y hizo, no 10 páginas, 14. Hostia, qué putada. Pero da igual, tú trabajas pensando que estás inventando algo, se ha inventado siempre todo. Y entonces va evolucionando, evolucionando, desde que nace el Big Bang, hace mucho calor, pero enseguida encuentra
es una partícula inteligente, como todas las partículas, y empiezan a reunirse y van montando cosas, pues desde un protón a un átomo, ¿sí? Siempre está en el sitio ideal y en el momento. Lo que más hay de átomo es hidrógeno, ella es una hidrógena. Y luego, pues, cuando ya explota allí en una especie de solaza, una estrella muy grande, se reúne con otras y se enamoran de los oxígenos y hacen el agua. Y enseguida no se sabe cómo está en la Tierra. Y etcétera, etcétera, hasta que acaba siendo una señorita. Nací partícula y acabé siendo señorita. No sé, más o menos es algo así. Es muy pretencioso. Estoy estudiando física y química, que nunca había estudiado, nunca. En el colegio, vamos, yo no sé cómo me aprobaban. Yo creo que era porque éramos muchos hermanos, 11 hermanos. Mi padre pagaba unas facturas fuertes y decían, bueno, va, a este lo aprobamos, pero porque su padre paga, ¿no? Pues si no. Era colegio de curas y además vascos en Valencia. Imagínate, o sea, los vascos son muy buenas personas. Y si dicen dos y dos, para ellos dos y dos es cuatro. En Valencia, dos y dos, da igual lo que sea. Y entonces más adolescentes, ¿no? Enseguida hace calor y cuando tienes 14, 15 años se pone de moda decir, ay, que estoy muy cansada, ¿no? Y todos haciendo así como si fuéramos todos gays, ¿no? Y entonces los pobres, tenéis la sangre de horchata, parece mentira. Y estaban alucinados con nosotros, pobres. Yo dibujaba porque no sabía qué hacer otra cosa. Yo soy, bueno, en la familia esta súper numerosa, todos leían, pero no solamente tebeos, otros tebeos, Salgari y cosas de estas. Y yo no sabía leer. Y entonces tenía que disimular. Y entonces me gustaban mucho unos Salgaris que cada dos o tres páginas había un dibujo, como un tebeo. Entonces me fijaba en los dibujos y iba pillando, pero ya hasta los 30 años no empecé a leer de verdad libros porque era imposible, o sea, es una tortura, ¿no? Y además he trabucado y sigo trabucando, ¿sí? Pero bueno, te vas acostumbrando y vas pillando. Entonces yo dibujaba por esto, porque no sé, porque te sale, te divierte, te gusta. No sé, este punto. No sé, de ver muchos objetos, cosas y aprenderlos. Esto un día, como siempre hay gente como tú que pregunta cosas, porque yo nunca he pensado, pero al final te hacen pensar. Entonces recuerdo que trajeron de Andorra una cafetera de estas italianas que se enrosca así con las paredes que hace clac, 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 clac. Y wow, era un objeto que dice, wow, este me encanta para dibujarlo, ¿no? Y cuando ya lo tenía bastantes veces dibujado, me di cuenta que lo había aprendido, o sea, lo cogido, pero también al mismo tiempo aprender de aprender. Y que ya lo tienes ahí archivado y cuando dibujas, bueno, dibuja no sé qué, y dibujaba una cafetera diciendo, uy, qué bien hecha esta cafetera, porque ya la habías aprendido. Y de hecho, aprendes lo que es la vida y lo que es el mundo que te rodea a través de los dibujos. El primer éxito fue follarme a una francesa que se llamaba Dustin, o que ella me folló a mí, hacer el amor y descubrir qué cosa más bonita era estar dentro de otro cuerpo y ella dentro de mí, que al final no sabía si yo tenía chocho o ella tenía polla. Es el gran primer éxito que tuve en mi vida, que no me lo acababa de creer, de cuánto amor, cuánto. ¡Wow! O sea, fue como ¡boom! Y luego se repetió muchas veces, claro. ¿Y no ha sido lo Pero mismo? eso del taburete, no sé, no vayas por ahí porque acabaremos mal y acabaré insultándote. O sea, ¿qué coño es el éxito? Haber hecho un taburete que la gente se sienta y se cae. Venga, hombre, por favor. El éxito es tener amigos, el éxito es estar callado, el éxito es poder tener silencio, el éxito es no hacer nada, el éxito es que nadie te reconozca, el éxito es. No lo sé, pero desde luego es como. Es tan falso y tan chorra eso.
Yo voy siempre como si fuera en la moto o en la bici y no miro para atrás. Entonces, me interesa mucho qué va a pasar, el futuro. Todo lo que sea como, ¿te acuerdas, no? Que además yo ya tengo cierta edad y entonces gente de mi edad a veces te lo encuentras en una barra como esta. Hombre, ¿te acuerdas cuando...? ¿Qué dices? Uf. Primero, no me acuerdo. Y segundo, me parece como, no sé, una chupada de pollas tan, tan curiosa, ¿no? Que dices, uf. No sé, me apetece más de alguien que diga, acabo de ver algo tuyo y no me han gustado nada. Es una mierda por... O con argumentos, ¿no? Entonces aprendes, ¿no? O mejor que eso, que tampoco es nada agradable y a mí no me gusta nada las críticas, por el ego lo tengo muy gordo. Lo tengo aquí, ¿ves la pancha que tengo? Pues esto, eso es el ego. Prefiero que me descubra, oye tú, hay una película de un argentino súper chula, es un tío que le dan el Nobel y va a su pueblo y bueno, no te cuento más, pero tienes que ir a verla, wow. Y luego la ves y dices, qué bien hacen el cine los argentinos, ¿viste? Lo bordan a veces, como esa película. Bueno, yo creo, es mi opinión, que en la península no se tiene, cuando se habla así, se habla de generalidades, pero es una manera de hablar, o sea, no es nada, es coloquial, y también es una opinión. Pero en principio en esta península la gente que vivimos aquí o no viajan o no tienen conciencia de que existe, pues no sé si 400 o 500, 600 millones que hablan también el castellano, ¿no? Y lo hablan con otros acentos y de otra manera. Y entonces cuando tú te desplazas y estás en México, en Cuba, en Ecuador, en Perú, incluso en Bolivia, que ya no es tanto, pero ya Buenos Aires, bueno, ya, Buenos Aires es como si estuviera a 10 kilómetros de Madrid, ¿no? Pues te encuentras con tus primos que entienden, te entiendes enseguida, nunca piensas que eres un extranjero, para nada. Y tiene una manera de hablar y mucho más cariñosa y mucho más agradable. Y además es muy gracioso cuando un mexicano dice, ah, usted es español, y enseguida se ponen a gritar muy fuerte y a hablar muy así, muy duro, ¿no? Y dices, ala, claro, nos ven así y es verdad, o sea, un cubano amigo mío llegó a Madrid y dice, oye, marica, que todo el mundo me está riñendo. Y yo digo, ¿cómo que te riñen? Dice, sí, voy al restaurante y me dicen, ¿qué quieres para comer? Y yo digo, ¡ay! ¡Ay, por favor! ¿No? Es ese punto que no nos damos cuenta, ¿no? Y en cambio ellos, pues llegas allí y dice, ¿me regala una firmica? En el hotel, ¿no? Y además es una chica súper guapa, súper cariñosa, que te mira con una dulzura. Digo, y a ti te regalo lo que tú quieras, ¿no? Pero para ellos regalar es, por ejemplo, cuando va a la cafetería también dice, me regala un café, luego lo pagan. Todo este tipo de cosas, bueno, es un detalle. Se nota mucho en Madrid y en Barcelona, que hace años que ya hay muchas camareras y camareros, pues esto, colombianos y... Son muy agradables. No lo sé, lo que está bien además son las diferentes de acentos que hay, ¿no? El acento cubano, tú sabes lo bonito que es. Es como yo. Es muy chulo porque de alguna manera una tecnología que nunca habías esperado, que encima de un cristalito le pasas el dedo y queda dibujado y aparte lo puedes ver qué ha pasado, puedes borrar y... Puedes cambiar, claro, la gente dice, pero con este dedo tan gordo, ¿cómo puedes hacer la línea tan fina? Hay pinceles que puedes hacerlos muy finitos, puedes hacer acuarelas, transparencias, de todo. Y entonces me recuerda un poco, bueno, yo soy muy pretencioso, a las cuevas de Altamira y todo eso, o sea, que debían de pintar también. O yo lo he hecho muchísimas veces, por ejemplo, el otro día hice con carboncillo y al final acabas dibujando o cogiendo pintura con los dedos, que es lo que pasa que yo tengo la piel muy seca y se me estropea mucho, pero
lo has hecho muchas veces. Y entonces haces también lo mismo, pero sobre un soporte súper limpio y que nunca te ensucias, ¿no? Y es como, está muy bien. También cuando vas por ahí con acuarelas y tal, enseguida te separa la gente. Ah, vos es pintor. Ah, pues mi padre también. Oh, this is great. I want to see. ¿Qué dices? Dios mío, qué coñazo, ¿no? Y sobre todo se fijan a ver si lo haces bien, ¿no? Que dice, ese paraguas te ha quedado mal y tú, lo he hecho adrede, ya está. Entonces el iPad está muy bien por esto, no pesa casi nada, bueno, la tableta. Y también los teléfonos, hay cantidad de. Y también hay programas para hacer animación y es súper chulo, porque de repente se la envías a alguien así que tienes ganas de verla, ¿sabes? Y entonces le haces una animación con unas chorraditas o un chiste así. ¡Pshio! El día que conozca el que se ha inventado el ¡Pshio! Le daré un beso, pero fuerte, diciendo, ¡ay, tío! Y el día que vea el que se inventó el fotocall, le pegaré una patada en el culo o le romperé las piernas con un bate de béisbol. Fíjate, ¿no? Qué dos inventos. El uno es. Es como ha ido volando. Vuela, vuela, vuela. Paloma hasta Portugal, ¿no? Es como una paloma que mensajera que vuela. Y el fotocall, que hace falta tener mal gusto. ¿A dónde hemos llegado, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Ha sufrido mucho, ¿no? Bueno, pero está en los cursillos de la universidad y tal y cual. Ahí ponen SEAT, Banco de Bilbao, pero qué cojones, ¿no? Y nada, es lo que hay, ¿no? Este mundo que hay que aceptarlo, ¿no? Pero lo bonito es que la vida sigue.